que no tenían autorización para ingresar, es lo que se les indicó a los presidentes de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de la Salud y de Fiscalización, al intentar realizar una inspección sorpresa al Hospital de Neumología Alfredo J. Valenzuela. Por sobre todas las cosas, a nosotros nos preocupa la parte de la salud de los pacientes. Habida cuenta que este es el único hospital en el país que tiene esta especialidad. La Casa de Salud luce así desde hace un poco más de 10 días, cerrada por una supuesta insalubridad. Trabajadores no tienen información, no se les ha dicho absolutamente nada del cierre, no se les ha dicho fecha tentativa de apertura. Mientras se realizan las investigaciones, los pacientes siguen llegando sin saber a dónde dirigirse o qué hacer, como Antonia, que en silla de ruedas tuvo que llevarse a su madre al hospital de infectología para ver si en esa casa de salud podía ser atendida. No sé por qué. Yo voy para allá ahorita con mi mamá porque verdaderamente no puedo perder la cita. Aseguran que aparentemente esto no se habló y que no se pensó en un plan de contingencia, por lo que por esta razón seguirán intentando para ingresar y determinar si efectivamente este hospital debe permanecer cerrado o abrirlo de inmediato para atender a los pacientes. Valerie Villalba, 24 horas.